Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevrolet vamos a continuar con nuestro episodio anterior. Dejé un fuego acá de expandiendo. Y primero es que veo una serpiente, la maté, me picó, pero la maté. Y me picó bien fuerte, así que no sé. Y aquí en el episodio anterior habíamos visto a este tipo con otra tipa procreando. Y ahora la tipa se quedó dormida, o sea, se la. Esto ustedes ya saben, no quiero decir la palabra, pero tuvieron hijitos. Y luego se quedó dormida. Primera vez que lo veía me dio risa, la verdad, en el episodio anterior me dio mucha risa ver eso. Tirados en el suelo, es como que no sé. Como que lo menos romántico posible. Uy, ¿qué es eso? Entonces voy a intentar mejorar mi tema de cacería. Y voy a mandar a mi... Entonces mi lobo... La puta su madre, weón. No lo hagan, chicos, por favor. Ese fue el peor error que pude haber cometido en mi fucking vida, weón. Mataron a mi lobo. Me mataron a mí. Por querer cazar uno de esos mandriles. Qué locura, weón. Muy, muy fuerte, la verdad. Yo dije, bueno, lo cazaré, ¿no? Algo está mirando. Lo cazaré. No sé. No creo que sea tan difícil. Me pegó 12 embestidas y eso fue todo. Entonces. Aquí hay que salvar a los prisioneros Wenga. Ya, Isila Vidramash. ¿Dónde está Isila Vidramash? Bueno, supongo que... Bueno, ahí me está indicando el punto de encuentro. Pero es raro porque... No me marca nada. No sé. Llega hasta los prisioneros. Qué raro. No sé, no los veo, la verdad. No me dice absolutamente nada. No les podría decir qué es lo que hay ahí. O sea, no les podría decir dónde está, mejor dicho, la misión. Entonces, no me voy a quedar esperando a que ella me diga. O sea, mira, voy a ir de nuevo, pero... Creo que no me dice... Ahí recién me está marcando la ubicación. No, voy a agacharme y voy a llamar al búho. El búho creo que es como la criatura que más rápido reconoce...
O sea que más que todos son ellos, son 2, 3, 4, 5. Me parece que ya no hay mayores enemigos. Entonces voy a hacer como que un ataque salvaje con mi lobito. Voy a primero intentar. Ese tipo está detrás de la piedra, o sea, detrás del techo, mejor dicho. Entonces a lo mejor otra ubicación me vendría un poco mejor. Necesito. Voy a bajar por acá. Necesito llegar a la ubicación. Lo mataron. Atácalo, lobito. Perfecto. Estamos perfectos con eso. Entonces, me encanta mi lobo, en serio. No, bueno, no es lo más fuerte que hay, pero es muy útil, de hecho. Igual yo uso mis flechas, que para mí es como una de las cosas más importantes que tengo junto con mi lobo. Y eso es como las dos herramientas más útiles, la verdad. RS. Y este de acá también cayó por flecha. Supongo que ya no hay más. Los mataron. Intenté salvarlos, pero bueno, no todos sobrevivieron. Creo que sobrevivieron dos. Estos tipos automáticamente te ven y empiezan a matarlos. Mata a los invasores de los Wengas capturados. Lo hemos logrado. Y estos son realmente fuertes, la verdad. Hemos avanzado bastante, la verdad. Voy a ir acá, a este pueblo, a este campamento, que está un poco lejos caminando, pero quiero llegar a. Entonces, se agregaron dos más o menos para la población. Tengo 55. Bueno. No alcancé a atacarlo con. No alcancé a atacarlo con mi tigre. O sea, con mi tigre, con mi lobo. Ya estoy como que. Mono. Ya, pero ese animal de allá sí es peligrosísimo. Y no voy a atacarlo. Lo mató de un golpe, chicos. De uno. Comprenderán que el tipo corre muy rápido. Y necesito esquivarlo entre los árboles.
Muy rápido, muy rápido. Mató al Wenger de un golpe, o sea, te embiste y te manda lejísimos y... No sé, es muy difícil de matar, por lo menos para mí, por ahora. Yo no sé, o sea, yo no sé si más adelante voy a tener mejores armas, supongo que sí. Okay, entonces voy a utilizar de nuevo mi águila porque creo que es como la mejor forma de poder investigar sin que se den cuenta de lo que está pasando. Me voy a bajar un poco. Me dice, tu búho está demasiado lejos de ti. Tienen prisioneros. Yo no sé quiénes son ellos, ¿eh? Porque están marcados de otro color. Entonces, voy a... Voy a intentar acercarme sigilosamente y tratar de matar, ¿no? No sé si sea posible. La verdad, no sé qué es ese tipo. O sea, no sé qué función cumple en el campamento. Quiero acercarme un poco más. Pero... Ya me vieron. Voy a intentar alejarme un poco. Si se dan cuenta, mi lobo es muy, muy bueno, o sea. Mierda, oh. Lo voy a curar. Se fue a... Voy a crear más flechas. Armore, un otro logro. Necesito revivirlo antes de que muera. Entonces, la puta su madre, weón. Así que nada chicos, me voy despidiendo porque ya estoy con el tiempo. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like acá arriba, comenten bajo el video, o sea, bajo el video, ya saben, suscríbanse por favor. Si realmente disfrutan de mis videos, obviamente. No les voy a pedir que se suscriban si no lo hacen. No. Así que nada chicos, ya saben que se pueden unir a TGN bajo mi video, el link que se une del equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que los aceptan. Si fuera el caso, chicos, le dan el contrato, no nos firmen de inmediatamente. Y eso, chicos, nos vemos pronto en otro episodio de Far Cry. Cuídense.